Hola amigos, bienvenidos al canal de MBA Trading Group y hoy les quiero mostrar esta palette de JCPenney. JCPenney Online es una de las mercancías que nos salen más limpias. A pesar que es retorno, siempre viene bastante mercancía nueva y bastante surtido. Esta palette trae el valor de más de $5,000 y en el piso la tenemos a $1,025. Y vamos a abrir varias cajas y ver más o menos qué es lo que contiene, a ver si vale la pena o no vale la pena. Por ejemplo, puedes encontrar maletitas. Vamos a ver esta maleta. Es que tiene... Luego traen otra más chiquita adentro, pero esta no creo que sea el caso. Se mira bien. No se le mira ningún daño. Los cierres todos los trae muy bien. Se mira que viene en muy buenas condiciones. Y viene con su etiqueta aquí, seña de que es nueva. Que trae aquí su etiqueta pegada, muy bien. Tenemos esta vitrola. Recuerden, las cosas retro están volviendo a salir. Por ejemplo, esta tiene wireless Bluetooth. Se conecta con wireless Bluetooth. Tiene radio, o sea, muy, muy buenas cosas que están volviendo a salir. Supongo que se acuerdan los abuelitos, aquí era donde usaban para poner sus discos y tocar música. Acá tenemos otra maletita. Dice aquí afuera que es una lámpara. Y vamos a ver si en verdad trae la lámpara o usaron solamente la caja. Y sí, efectivamente es la lámpara, vean, está nueva. Inclusive trae una nota aquí de la persona que la compró. Que la compró en abril 16 del 2020. Y inclusive trae el número de teléfono. Quizás luego hay gente que compra las cosas en línea y ya una vez que les llegan se arrepienten. Dicen compras de arrepentimiento. Que las compran y cuando ya les llega se arrepienten de haber gastado ese dinero innecesariamente y muchas veces solamente la regresan sin, no hay necesidad de dar una razón por qué la estás regresando. Tú solamente dices quiero regresar esto y lo regresas y ya. Este se mira nuevo también, vean esto, completamente nuevo. Y esto viene siendo una friadora, una rice cooker, perdón, una arrocera. Pequeña, pero nueva, completamente nueva. Esta es la marca Samsonite, que es una de las buenas marcas. Si trajera algún precio o algo, a ver qué es. Parece ser que es una maletita. Las marcas Samsonite. Samsonite es muy buena marca. Y sí, efectivamente, vean esto. La maletita viene... completamente nueva en su propia caja. Cuando encuentras estas cosas, esto le dicen que viene en caja de fábrica. Luego esta es una olla, una para hacer tamales. Inclusive aquí está la foto de los tamales, vean esto. Lo vamos a ver, esta de aquí. Ok, esta, vamos a ver ahorita a ver qué es, pero aquí estoy viendo que dice, la volteo de esta manera, para que vean, $406, es lo que dice que es esto, y a ver, vamos a ver qué es esta caja, a ver qué, de qué es, ok, esto lo que viene siendo es un mueblecito de joyero, vean esto. Es lo que viene siendo. Y sale $406. Vamos a ver, curiosidad. ¿Qué joyero puede costar tanto que se pueda decir que cueste $400? Como diría luego, pues, ¿de qué está hecho? Volteado,
que es un joyerito. Miren esto. Sí. Ok, allá tiene, está la tapadera. Es un joyerito muy bonito. Y aquí está la tapadera. Es lo que viene siendo. No sé por qué venga así, pero es así como va esto. Muy bonito, ¿eh? Se supone que es así. Algún daño debe de tener, algo que le debe de faltar, porque no creo que esto sea que se lo tengas que poner de esta manera. Y aquí le falta algo, vean esto. Vamos a poner de este lado, para después pedirle a los muchachos que lo vuelvan a acomodar como venía. Pero eso es lo que viene siendo. $400, no sé. Quizás sea... quizás ya cuando lo armas, que le pones sus patitas y eso, quizás se mire muy bonito, porque sí se mira que es de madera y se mira muy... tiene muy bonita presentación. Y este es... también otra vez un turntable. Vamos a sacarlo para que lo vean. Vean esto. Una tornamesa también. Vitrola. Creo que también se les dice tornamesa, porque en inglés se llama turntable. So. Algo así. Esta es otra lámpara, porque está muy livianita. No es un 2-in-1, es un caballito, un juguete. Esta es otra cosa electrónica también, dice Blue Diamond. Okay. Vamos a ver qué es esto. Estoy pensando que nomás porque dice Blue Diamond va a ser electrónico y no, quizás no. Ok, esta es una, un set de sartenes. Está pequeño, pero dice 10 piezas. Vienen todos estos piezas. Vamos, ¿qué será esto? Es algo que cuesta $100. Entonces, si cuesta algo $100, pues vale la pena abrir y ver de qué se trata. Es algo de decoración para la pared. Mira, muy bonito. Vean esto. Está precioso, ¿eh? $100 cuesta esto. Al menos aquí trae el precio que de $100. No creo que si tú lo vayas a vender, no creo que te vayan a dar más de $20. La verdad. Algo, vean, aquí trae hasta las direcciones donde envían las cosas y nomás las regresan y ya solamente las ponen en los regresos. Muchas de las veces, como ustedes podrán observar, todo viene cerrado. Muchas de las veces la tienda ni siquiera se preocupa por andar viendo a ver si en realidad lo están regresando porque está quebrado, está dañado, o porque ellos nomás ponen los regresos y se terminan regresando. Y es la bandera americana. Viene hasta para colgarse. Y el precio que trae es de $44. Acuérdense que JCPenney vende muy buena calidad.
en lo que es decoración para el hogar, siempre tienen muy buena calidad. Este de aquí son 7 platos. Vamos a ver qué es esta de aquí. Uy, está muy pesada, ¿eh? Ok, este es para hacer ejercicio en tu casa. Es una stepper. Vean esto. Está muy pesada. Pero para eso es esta maquinita. Aquí es para, como si fuera una de esas steppers que pones los pies. Y es para hacer ejercicio. Cosas que se están usando ahorita mucho por los gimnasios, de que están cerrados. Esta es una Ninja. Las licuadoras Ninja. También se mira muy bien. Pesado. Vamos a ver esta. Es una batidora de KitchenAid. Estas son muy buenas. Siempre la gente les gusta estas cositas porque estas sí se les venden muy bien. Esta paleta está buena, ¿eh? Trae bastante surtido de todo. Vean esta. Es buenísima. Esta. Quiero ver a ver si trae algún precio. Pero esta la deben de haber sacado por lo dañado de la caja. Se mira muy bien. Pero estas son caras. Creo que estas andan como en unos $200 o $300 si mal no estoy. Pónganme en los comentarios si ustedes saben una KitchenAid Pro 600. A ver cuánto es profesional. A ver cuánto costaría, por favor. Si me la pueden buscar y ponérmela en los comentarios, se los agradecería mucho. Esta es una cafetera. Esta pallet estaba al costo de $1,050. Esta es una slow cooker. Trae el precio de $50. Muy buena también. Pero la mercancía, diferente de la de Walmart, se mira muy buena. Usualmente el electrodoméstico de Walmart te anda costando entre una pallet, te anda costando entre $750 a $800. Esta está a $1,050, pero trae cosas muy buenas, en muy buen estado y caras. Vean este de aquí, trae el precio de $250. Se mira muy bueno. Ahora vamos a ver de qué se trata este. Ok, es otro juego de sartenes. Batería de cocina. Es cerámica nonstick. Estos de cerámico es de Green Pan. Esos son muy buenos y te duran bastante. Yo tengo de estos en mi casa. Créanme que vale la pena tenerlos porque se limpian muy fácilmente. Y cuando cocinas, no se te pega nada de la comida que estás cocinando. Este de aquí es otro juego de sartenes también. También ceramic nonstick. Es lo nuevo que se está usando. Supuestamente es lo más saludable en estos momentos comprar. Y acá viene otra, vean esto. En verdad esta paleta está muy buena. Si eres amante de comprar estas mercancías, esta paleta estaba excelentísima. Vean este juego también. Todos los trae 21 piezas esta. Esta cajita. Lástima que esta mercancía es bien difícil conseguir. Cuando la llegas a conseguir, estos son puros 7 sartenes. Cuando la llegas a conseguir, te llegan lo máximo unas 12 pallets que aquí en bodega no duran ni medio día. Este trae $69 y es una, trae su cafetera. Si tú vives en un lugar pequeño, estaría perfecto este. Es 3-in-1 breakfast station, una estación de desayunos. Es para tostar el pan. Acá arriba haces el huevo, lo que necesites, y aquí haces tu café. O sea, te llega toda la estación completa para usar. Si vives
supongo si vives en un lugar pequeño o vives solo en un apartamento, esto estaría perfecto. Este es otro juego de batería de cocina. Este también trae 10 piezas. Vean todos estos sartenes. O sea, emocionante ver todo esto junto, ¿eh? A mí me encantan las cosas de la cocina. Este otro es otro set, tiene en caja de fábrica que les dicen, pero es otro juego de platos y de tazas. Esta viene siendo otra igual. Master Pack, Inner Pack, supongo que va a ser igual a la que acabamos de abrir. Solamente con verlo de arriba se sabe que viene, vean esto, son los platos, diferentes tipos de platos. ¿Qué color son? Curiosidad. Dicen que la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Vean, son tazas. Estas son las tazas. Va a ser un juego completo aquí. Vienen varias de estas. Son pesaditas, pesaditas. Y esta viene siendo otra igual. Esta de aquí es algo diferente. También quise ver por las cajas que trae. Oh no, esto es algo diferente. Vean esto. Son para poner las pastas o poner diferentes cosas ahí adentro. El canister que les hicimos, vean, precioso. Es un set de, vienen, a ver si dice aquí abajo cuántas piezas trae, pero se ve que vienen como dos o tres piezas. Esta es una lámpara Tiffany, ya se las habíamos enseñado en el pasado cuando les he abierto, hemos abierto de JCPenney, se llaman Tiffany Lamp. Esta es una pieza que viene aquí. Esta es otra lámpara Tiffany también, igual. Es algo que ya, ok. Estos son los $175, este, vean este de aquí. Precio de $175. Como ustedes, mucha gente me hace comentarios de que por qué tengo que enseñar los precios. Es importante enseñar los precios para que ustedes se den cuenta por qué cuestan las cosas, por qué cuestan las palets tan caras. Acuérdense que a nosotros nos las venden de acuerdo al valor. Es una maletita, vean esto. Es una maletita que cuesta todo eso. Y es por eso que se elevan las palets de precio, porque nos las venden de acuerdo al valor. A nosotros nos las venden por un porcentaje del valor de la palet. Este viene siendo, vean esto, es un set de ollas para cocinar y abajo trae sus tapaderas. Este trae el precio de $160 en este de aquí, $160, y lo que viene siendo es un sartén de estos, de esos que están bien gruesos, que se llaman cast iron, que son Dutch oven. ¿Se acuerdan? No sé si tú habrás visto un video que abrí que estaba enseñando cosas que venían de Macy's. Se los voy a abrir para enseñárselos. Esto sí vale la pena abrirlo. Son unos, se llaman Dutch oven. Son como unas ollas muy pesadas. Si has visto el video ese, en esa palet de Macy's costaba $1,800 la palet, pero salieron muchísimos de estos, que son caros, y no recuerdo cuántos salieron, pero han de haber sido más de 6 o 7 o una cosa exagerada. Vean, está nuevecito, intacto. Es bien pesado, con su tapadera.
con su tapadera. Como ustedes podrán observar, ni uno sabe lo que vienen en estas pallets. Y si tú ves toda la mercancía que salió de esta pallet, cuando tú entras aquí en bodega, se mira la pallet pequeña, pero termina saliendo bastantísima mercancía. Y ves todavía, hay bastantes cosas aquí para abrir. Esta es una sombra pequeña. Esta caja de aquí es una parrilla pequeña, una hornilla eléctrica doble, es lo que dice aquí, que viene siendo. Y esta otra caja de aquí es otra tornamesa, ¿cómo se dice? Vitrola. Esta de aquí, jarrón, juego de dos, viene siendo. Y esta es una steamer. Steamer para la ropa, para en lugar de la vaporizadora. Pues eso es lo que vienes encontrando en esta pallet. Bastantes cosas de cocina y se me está acabando la pila, por eso vamos a terminar el video. Pero aquí les muestro, es JCPenney Housewares. Y díganme ustedes, pónganme en los comentarios qué piensan de esta mercancía. Y es bueno abrir las pallets y enseñárselas para que comparen lo de Macy's, lo de Walmart. Y ahora esto, y también tengo videos allí de Target. A ver, ¿cuáles son sus mercancías favoritas? La mía sigue siendo la de Macy's y esta de JCPenney. ¿Cuál será la tuya? Muchas gracias a todos. Suscríbanse a mi canal. Les recuerdo que si quieres estar viendo todo lo que nos está llegando todos los días, subimos videos en Facebook. Síguenme, MBA Trading Group Oficial. Asegúrate que sea todas esas palabras para que no vayas a estar en la página del estafador, por favor. MBA Trading Group Oficial. Hasta luego, amigos. Gracias.